Es una persona que quiere colaborar para que las cosas se hagan bien. Es una gran responsabilidad hacer los trabajos bien. En la cultura védica, todos están luchando por la misma causa. Todos están actuando en tal manera que se puede lograr el beneficio de la humanidad. Sansidir Haridoshanam. Todos somos prácticamente ocupados en servirle a Dios. Sobre todo para que uno cumpla como padre de familia, para que uno cumpla como esposo, para que uno cumpla en sus diversas labores, uno tiene que ser muy determinado y muy responsable. Prácticamente se dice en las escrituras védicas que en esta era todos estamos desde nuestro nacimiento en una calidad de obreros. Y si podemos ejecutar nuestra labor responsablemente y muy dedicadamente, también podemos crecer y tomar más responsabilidad. Pero por lo menos el hecho que uno colabore a través de su trabajo con la sociedad, eso ya es algo muy hermoso. La sociedad védica es dividida en 4 áreas de responsabilidades. Y el trabajo del obrero es respetado porque él está dando apoyo al funcionamiento de la sociedad. Pues hay tantos trabajos importantes. Y hoy en día, especialmente en el mundo actual, se ha visto que los obreros, por ser la mayoría, han expresado su disgusto con el mal manejo del asunto de la sociedad y han propuesto, pues como somos la mayoría, entonces ¿por qué no tomamos el poder en nuestras manos? La dictadura del proletariado se llama esto. Pero en realidad el obrero no es un gobernante y el obrero tampoco es un comerciante. Y el obrero escasamente tiene profundos conocimientos de las sagradas escrituras. Por ello, un obrero es más afortunado cuando él sirve a la gente que tiene visión, que tiene capacidad, que tiene calificaciones. Pero claro, esos tampoco son fáciles de encontrar en esta era actual. Lo importante es que un artesano, un artista, una persona dedicada a construir casas, una persona que se encargue de mantener funcionando tantas cosas en nuestra sociedad, todos esos son valiosísimos servicios. Y si uno ofrece esos servicios al Señor, al Creador de todo y a Él que mantiene a todos, también este servicio es algo que me vincula con Dios. Y si yo ofrezco mi trabajo a Dios, yo estoy ya en conexión con Él y mi vida se haga exitosa. Pues imagínese, como obrero, uno puede estar vinculado muchas veces con trabajos muy importantes. Por ejemplo, uno puede estar construyendo santuarios, uno puede estar ocupado en cultivar la tierra, la madre tierra, y producir comestibles que todos necesitan en este mundo. Uno puede estar ocupado cuidando los árboles o, por ejemplo, protegiendo los animales. En la cultura védica se comparan los obreros con las piernas de la sociedad. Los vaishyas, los comerciantes, son como la badía de la sociedad. Los protectores, la gente armada, son los brazos de la sociedad. Y los sacerdotes y las personas que dirigen la educación, ellos son como la cabeza de la sociedad. Así, si todas las partes del cuerpo funcionan bien unidos, toda la sociedad funciona bien. Así como la familia, papá, mamá, hijos, es como el fundamento de una sociedad, porque es la sociedad más pequeña dentro de la sociedad grande. También si el obrero, él ejecuta su deber con alegría y cumple en su función, entonces hay un fundamento sólido para que las demás cosas puedan proceder y puedan continuar bien. En realidad, lo más importante para un obrero es que él entiende que él está cumpliendo un valioso servicio y que él debería tratar
de ofrecérselo a Dios. Él debería también tratar de tener más y más comprensión espirituales y calidades espirituales, porque automáticamente su servicio de obrero también se hace muy superior. Por ello, por ejemplo, en nuestras yoga monasterios, en nuestras granjas, allá tratamos de involucrar a mucha gente para que nos apoyen de hacer algo bien bonito, cultivar la tierra orgánicamente, para tener construcciones como los ecotrulis en Perú, o simplemente hacer cosas que permiten a la persona de ganarse la vida desarrollando algo bien, bien bonito. El punto más importante en todo eso es que uno comprende que uno es un servidor, y si yo sirvo a los demás para que la sociedad funcione bien, yo voy a recibir la misericordia de Dios en esta forma, sin duda alguna. Y de eso se trata en nuestra vida, actuar en tal manera que uno consigue la misericordia de Dios sin ofender a nadie, sin cometer actos que van en contra de la voluntad de Dios. Eso es muy importante. Una persona que ejecute sus deberes de obrero y contribuye en esta manera a hacer este mundo un sitio más bonito y más organizado y más sólido, pues realmente es también una persona afortunada porque está ocupada en el servicio de Dios. Realmente los obreros que son sumisos, que son humildes y que realmente colaboran en este mundo, ellos son muy afortunados, porque van a recibir la posibilidad de ser servidores de la verdad. Y cualquiera que participe en el servicio de la verdad es muy afortunado y va a tener todas las puertas abiertas para seguir progresando. Aunque se diga en el Bhagavad Gita, por ejemplo, que las personas como obreros y comerciantes no tengan una inteligencia tan desarrollada y no tanta experiencia, si ellos están vinculados con la sociedad védica que tiene la finalidad de servir a Dios, ellos están plenamente beneficiados igualmente. Invitamos a todos los obreros que hay en este mundo que aprovechen de hacer algún servicio directo a la Suprema Personalidad de Dios. En nuestros templos no hay discriminación contra el grupo, la clase de donde provenga una persona. Todo el mundo puede participar. Y si uno hace servicio al Señor Supremo, especialmente con facultades manuales o lo que sea, uno es directamente establecido en el servicio de la personalidad de Dios y uno recibe la posibilidad de volverse un eterno servidor del Señor Supremo. Hare Krishna. Pero a mis devotos y amigos nunca les enseño a ver. Vamos mujer, comerciante peón. Ve a los pies de nuestro Señor. Vamos mujer, comerciante peón. Ve a los pies de nuestro Señor. Sea cual sea tu condición, triunfarás con su favor. Sea cual sea tu condición, triunfarás con su favor.